días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? No les escucho. Qué bueno, bendecidos. Le queremos darle la bienvenida a ustedes este primer domingo de este año 2024 que iniciamos. Y a todos los que nos ven en pantallas y en las diferentes redes sociales, bienvenidos sean. Antes de comenzar, queremos poner en manos de Dios este tiempo, porque Dios ha sido bueno, amén. Dios nos ha permitido iniciar un año más a escribir en el libro de este año nuevas historias, nuevas cosas que contar de nuestra vida. Así que, amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, papito hermoso, queremos darte gracias a ti, Señor, por este tiempo, Señor, papito hermoso, que nos permite, Señor, Padre, venir a entronarte, Señor, Padre. En tus manos, Señor, Padre, entregamos, Señor, Padre, todo lo que vaya a suceder, Señor, en esta mañana, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, la palabra, Señor, que trae mi hermano Yerlan, Señor, Padre, para que tú, Señor, lo uses, Señor, papito hermoso. Así como nos usas, Señor, Padre, y usas a cada uno de nosotros, Señor, Padre, en el servicio, Señor. Guárdale, úsale, Señor Padre, y háblanos, Señor, por medio de su palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo que nos has brindado, nos has regalado, Señor, hasta el día de hoy, Señor, papito hermoso. Y te pedimos, Señor Padre, que este año, Señor Padre, esté cargado, Señor Padre, de bendiciones en nuestra vida, Señor, papito hermoso. Deseamos, Señor, buscarte más, Señor, porque este es un año de honra, Señor, papito hermoso, para ti. Y queremos honrarte, Señor Padre, en este 2024, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo maravilloso que has hecho por nosotros, Señor. Y en esta mañana le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, papá. Aleluya. ¿Y qué tal si nos acompañan con sus palmas? Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres. Entregamos a ti, Señor Padre, esta adoración, Señor. Queremos, Señor, papito hermoso, que tú, Señor, te entrones en esta mañana, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Aleluya. Espíritu y verdad. Vamos, iglesia. Tú eres santo.
Santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres. Gracias, Señor, porque queremos entronarte a ti, Señor Padre, en espíritu y en verdad, Señor, en esta mañana. Porque tú, Señor Padre, nos llevas de gloria en gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tal si nos acompañan con sus palmas, hermanos? Te damos gracias. Oh, Señor, porque queremos ver, Señor Padre, tu luz brillando en nosotros, Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te veo, oh Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Wow. En mí, a través de mi ser, un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Espíritu, pero quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo,
Cristo vive en mí, varón. Quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por llevarnos de gloria en gloria, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu amor incondicional, Señor, con nosotros. Aleluya. Bendiciones, mis hermanos. Que tengan un lindo día. Que Dios hoy se derrame sobre ustedes poderosamente. Si se dan cuenta, hoy es el primer domingo del 2024. Y Dios hoy nos da la oportunidad que muchos o que muy pocos no tienen, de estar hoy en su casa, iniciar un nuevo año, año 2024 en su casa. Dice el Salmo 100, versículo 4: entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. Para eso hemos venido hoy. Para eso hemos venido a la casa de Dios. Por eso hoy Dios nos da el privilegio de estar aquí. El privilegio que muy pocos o algunos otros hoy no han podido estar. Pero hoy, centrados en esto, en que lo que venimos es agradecerle a Dios, porque siempre venimos con muchas expectativas del año que iniciamos. Pero yo creo que lo más importante es darle gracias a Dios de que hoy estemos aquí, de que hoy podamos estar en su casa. Así que quiero que cantemos esa alabanza, esa adoración que hace un momento entonamos, pero que ustedes hoy dirijan ese canto a su Dios, a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Te amén. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Vamos, mi hermano, él es digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, sí, Señor Padre. Tú eres digno, sí, Señor Padre Santo. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, tú Jesús. Tú eres santo. Gracias, Jesús. Tú eres digno. Gracias por este 7 de enero. Gracias, Dios. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Oh, sí, Espíritu Santo. Tú eres santo. Porque Él es santo. Tú eres digno. Él es digno, mi hermano. Él es digno de que usted levante sus manos. Te exaltamos, Dios. Él es digno de que usted hoy le adore. Tú eres santo. Oh, sí, Señor. Tú eres digno. Espíritu y delante santo. Tú eres santo. Oh, sí, Espíritu Santo. Tú eres digno. Vamos, iglesia. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Porque queremos exaltarte a ti, Señor, en esta mañana. Porque tú eres santo, Señor. Tú eres digno, Señor, de adorar, de exaltar, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias infinitas, Padre.
Gracias porque tu misericordia ha sido grande, Dios, con este pueblo, con esta casa, con este ministerio. Gracias por cada familia de Dios es soberano. Gracias por cada uno de las familias aquí representadas que hoy nos congregamos en tu templo, Dios, para darte las gracias, Dios. Hoy queremos pedirte, Dios, por todos los que están de camino, Dios, para que tú agilices sus pasos, para que no haya nada que se interponga en sus pensamientos, que sean pensamientos nada más de venir de, a darle las gracias a Dios, de venirle a honrar a ti, Dios, el que merece la honra y la gloria, el único que merece la fama, el que merece el éxito. Eres tú, Dios, eres el único por el cual nosotros hoy estamos aquí, estamos en pie, porque tú te plació que hoy yo y ustedes y yo estuviéramos aquí. Él es el único que merece la honra y la gloria, nadie más, solo Él. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Vamos a ir a los versículos de este culto, mis hermanos, no se salgan de esa presencia. Vamos a ir al libro de Marcos, al libro de Marco, al capítulo 5. Y vamos a leer de los versículos 1 al 5. Ahí están en la pantalla la versión Reina Valera contemporánea. Si les gustan seguir ahí o en sus Biblias. Dice Marcos capítulo 5 versículo 1: llegaron al otro lado del lago, a la región de los gerasenos, en otras versiones dicen los gadarenos, y en cuanto Jesús salió de la barca se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. El versículo 3 dice: este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. El versículo 4: muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Y el versículo 5 dice: este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Eso es lo que dice Marcos 5, del versículo 1 al 5, mis hermanos. Vamos a continuar. Si gustan, se sientan. Vamos a recordarles algunos anuncios importantes que esta congregación, este ministerio, no deja de realizar. Es totalmente activo este ministerio. Educación Cristiana de Dios es Soberano inicia este año. Ahí está la matrícula para que empiecen, para que ustedes anoten. Ahí las lecciones inician el próximo 16 de enero y ahí está la información que pueden adquirirla a través de nuestra hermana Dilcia Benavides o Yeleni Castillo. Ahí están sus celulares para que puedan poderse matricular e iniciar un nuevo año en el conocimiento de la palabra. Tenemos también el Instituto Bíblico de Asambleas de Dios aquí con la sede de Heredia, inicia con estos cursos. Ministerio de Teología Ministerial de Asambleas de Dios. Es importante conocer también la teología ministerial que tenemos en nuestra asociación, que bueno, nuestro ministerio pertenece a Asambleas de Dios. También está este otro curso que es Panorama del Antiguo Testamento, para que podamos también podernos matricular, y el que está interesado en conocer más de la palabra de Dios, del ahí están los números y ahí está también el costo de inversión de estas materias. Está este otro que es Epístolas Carcelarias. Igual aquí en Heredia, en la modalidad virtual, es igual impartidos por profesores del Instituto Bíblico de Asambleas de Dios. Ahí están los números para que el que está interesado en prepararse, ahí lo puede hacer. Llegamos a los sábados y domingos importantes de este mes, iniciando con el sábado 13 de enero para todos los servidores de este ministerio. El próximo sábado sería a las 8:30 de la mañana, estar aquí los servidores para iniciar un nuevo año, presentándonos delante de Él
para renovar nuestro compromiso en el servicio. Amén. Entonces el sábado, ungimiento familiar, el domingo 14, o sea, el de hoy en 8, el ungimiento familiar, ungimiento de un buen año laboral y empresarial, va a ser realizado el 20 y 21 de enero. En estos ungimientos es abierto traer lo que usted, si tiene su empresa, si tiene o si trabaja para un empresario, puede traer su tarjeta o lo que usted produce como un acto de fe, como un simbolismo para que Dios le abra el camino en este año 2024 como Él solo lo sabe hacer, porque dice que los pensamientos de Dios para nosotros son solo pensamientos de bien. Así es que, amén, así es que este año 20-21 de enero, ungimiento de año laboral. Y el 27 y 28 de enero, que esto es sábado y domingo, está el ungimiento por los sueños y los estudiantes. Si usted tiene una visión, un sueño durante este 2024 en su empresa, en su trabajo, en sus estudios, si usted tiene algo que dijo, quizás no lo concluí en el 2023, pero en este 2024 yo lo voy a concluir con disciplina, con consistencia, con constancia, lo trae escrito, y este sábado y domingo se va a estar orando por los sueños y los estudiantes también, sean de cualquier etapa, estudiantes en general. Y bueno, aquí está el código QR para el que lo quiera escanear, también ahí lo pueden hacer, y ahí están todas las actividades, eventos y programas que este ministerio realiza. Así es que están totalmente invitados para que lo puedan escanear. Y también, bueno, vamos a, eso es una de las partes más importantes, Escuelita Dominical. Yo le digo escuela dominical, porque a veces uno piensa que escuelita es algo aquí como entretenimiento para niños, y no es así, no es así. Es donde se siembra la palabra de Dios a un niño. El niño no es una piedra, es una esponja, y aún cuando sea de viejo, él se acordará de esta palabra. Podrán pasar muchas circunstancias en la vida y el proceso de un niño, de un joven, pero nunca podrá borrar la palabra que fue sembrada en su corazón. Así es que, mi hermano, mi hermana, si usted tiene un niño, motívelo, motívese usted como padre también, porque no es solamente el niño el que tiene que uno enviarlo, no, es uno como padre y como madre de guiarlo por ese camino, guiarlo por ese camino de que aprenda el conocimiento, que llegue al conocimiento de Cristo, a la manera en que se hace en la escuela dominical. La escuela dominical es lo más importante, es la base de una congregación, porque si no enseñamos a los niños, ¿quiénes van a ser los futuros? Los que van a guiar una congregación, ¿quiénes van a ser? Son esos niños. Y aquí yo veo montones de jóvenes, todos los que están ahí en ese multimedia, los vi en Escuelita Dominical, y hoy están sirviendo para la honra y gloria de Dios. Así es que, mis hermanos, los niños pueden pasar a sus aulas. Allá está la Nicole, la maestra, para que por favor los niños, dámelos un aplauso para que ellos están preparándose en el conocimiento que les dará victoria en sus estudios, escuela, colegio, universidad, los mantendrá firmes cuando lleguen dudas a sus pensamientos. Amén. Y vamos a pasar a lo que hemos venido, a adorar a Dios y a escuchar su palabra. Y le voy a pedir a mi hermano Yerla McDonald que pase. Él va hoy a estar, tiene el privilegio de llevarnos la palabra.
Sí. Ahí donde está sentado, vamos a escuchar una canción de ministración. Así que dispóngase. Amén. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Dígalo, dígalo, dígalo. Abra su boca. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Hay alguien que ha decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Dígalo fuerte. No vuelvo atrás. Fuerte. No vuelvo atrás. He decidido. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido, amén, seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Ahí donde usted está sentado, lejos de pensar que está sentado en una silla, piense que está en los regazos de Cristo. ¿Qué le dirías?
ahí donde está sentada, donde está sentado, si tuviera la oportunidad de estar en los regazos de Jesús en esta hora, ¿qué saldría de su boca? ¿Te quedarías callado? ¿Habrían palabras de agradecimiento? ¿Habrían palabras de gratitud? ¿Habrían palabras de adoración? ¿Qué le diría al pueblo de Dios, aquellos que están sentados en los regazos del Maestro? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Ahí están los oídos del Maestro escuchándote. ¿Qué sale de la boca del ministerio de Dios es soberano en esta mañana para con el Maestro? ¿Hay alguien que le pueda decir: papito lindo, gracias por un año más? ¿Hay alguien que pueda decir: yo adoro tu nombre porque me protegiste por todo un año? ¿Hay alguien que pueda abrir su boca y decirle: Jesús, tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración? Tú eres digno de suprema adoración. Aleluya. Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Buenos días para todos, para todas. Es un gusto que usted pueda estar hoy en la casa del Señor en el primer domingo. Primicia. No le estamos entregando este primer domingo a un partido ni a la política. Se lo estamos entregando a nuestro Creador. Amén. De parte de la familia McDonald Porras, ahí donde se encuentran mis padres hoy vacacionando, les mando un gran saludo. Ya está el pastor desesperado por estar con ustedes, ¿verdad? Le cuesta irse de vacaciones. Cuando me di cuenta estaba metido en una iglesia predicando, haciendo más perdón. Papi, pero usted no anda de vacaciones, muchacho. La pastora seguro, ¿verdad? Contentísima. Pero bueno, ese es el pastor, la pasión que él tiene, ¿verdad?, por predicar, por llevar la palabra, no se le acaba con 64 años. Dios le ha dado esa pasión por llevar su palabra. ¿Alguien está listo para recibir algo de Dios hoy? Sí, desde esta semana que mi papá me dio la bendición de traer la palabra del Señor, he estado... dos palabras y todavía no entiendo por qué. Dios ha estado hablando mucho de inicio y de liberación, y yo sé que hoy alguien va a iniciar recibiendo algo del cielo, pero también va a ser liberado. Amén. Si usted tiene su Biblia ahí, y si no la trajo, decían antes por allá en la iglesia viejita, si no trajo Biblia, acérquese a un buen cristiano. Entonces le pegaban color a uno, ¿verdad? De una vez. No aguantaban nada. Vamos a ir a Marcos 6. Sister, si me puede acompañar ahí, le pueden traer agüita, café, pancito, no sé qué quiere. Pizza, bueno, muy temprano, ¿verdad? Para la pizza. Para César, darle la bienvenida. No sé si ya, Juan, le diste la bienvenida a las personas nuevas. No, hay alguien que venga por primera vez hoy. Que venga por primera vez por esta zona arriba, ¿no? Todos somos de casa. Sí, darle un gran saludo a mi amigo Isaías y a su esposita, sus gemelitos y su bello niño. Darles un caluroso abrazo a la distancia desde acá. Marcos 6, vamos a ir a Marcos 6, de la nervia hasta se me olvidó ya, 30. Marcos 6, 30, si usted tiene por ahí su celular, su iPad, su Biblia. Vamos a leer un ratito. Amén. ¿Tenemos todos Marcos? ¿Alguien necesita tiempo? Dígame. ¿No? ¿Estamos todos bien? Dice: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid nosotros aparte. ¿A un lugar dónde? A un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vamos a pasar al 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar, ¿dónde? Pero muchos vinieron y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo que
compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a hacer lo que el pastor Jasper hizo en medio de las vacaciones, a enseñarles a muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron y le dijeron: Maestro, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Qué les pidió que hicieran esos cristianísimos a Jesús? ¿Qué fue lo que le dijeron que hiciera Jesús? ¿Qué le pidió que los discípulos a Jesús que hicieran? Para que no vayan a los campos, aldeas alrededor y compren pan. Más bien, para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió y les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo le dijeron: 5 panes y 2 peces. Termina diciendo: Entonces les mandó que hicieran recostar todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos, se recostaron por grupos, de ciento en ciento y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Escuche bien lo que hizo con el pan: lo levantó, levantó los ojos al cielo, lo bendijo. ¿Qué más hizo con el pan? Acuérdese de esta palabra. ¿Qué hizo con el pan? Partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. Amén y amén. Esta historia relata sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esta es una historia de las pocas historias que se cuentan en los 4 evangelios: en Marcos, en Lucas, en Juan y en Mateo. Amén. No simplemente hay una multiplicación de panes y peces, no solamente llegó el milagro y punto. Esta es una historia donde Jesús venía pasando por ciertas circunstancias. Ya había tenido que enterrar a Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza. Ya había liberado a gente, ya había sanado a la hija de Jairo. Había pasado por muchas cosas, kilómetros y kilómetros recorrió para hacer el primer milagro de multiplicación financiera en un pueblo. Y usted tal vez dice: ¿Será que Dios no me escucha? ¿Por qué mis finanzas se traban? ¿Por qué aquella plata se traba? ¿Será que Dios está cansado, se olvidó? Dios siempre está listo para bendecirnos. Él nunca está cansado. Dice la palabra que no duerme aquel que me guarda. Una de las cosas, y Olgel, esto va para usted. El Espíritu Santo me dijo que usted iba a estar aquí hoy, y lo tengo escrito. ¿Qué poder y qué unción hay que tener para que alguien me siga al desierto? Es muy fácil seguir a alguien cuando le dicen: en la iglesia Dios es soberano, hay aire acondicionado, hay buenas luces, hay buen sonido, hay música, hay muy buenas sillas, hay buen parqueo. Es muy fácil cuando todo está en orden, cuando todo es cómodo. Pero ¿qué unción hay que tener para que alguien decida dejar la comodidad de decir: voy con el maestro al desierto? A mí no me venga a rajar porque la gente te sigue en lugares cómodos. Yo voy a creer que la unción de Dios está sobre usted, César, cuando la gente suelte su comodidad y camine con usted al desierto. Por eso es que el Espíritu Santo te ha escuchado de madrugada. Y las veces que le has pedido al Espíritu Santo: lléname de más unción, Él ya te escuchó. Por eso tu familia está ahí con usted. Porque prefirieron quedarse en el desierto contigo y no irse a un lugar cómodo sin usted. Esa familia está ahí porque el Espíritu Santo te escuchó.
Y esa unción que habías pedido ya está sobre usted. Te dice el Espíritu Santo: nada más haz la obra, ya yo estoy contigo. Y la primer señal es que tu familia dejó la comodidad y prefirió quedarte contigo en el desierto. Es porque hay unción de Dios sobre usted. Hay alguien que ha tenido que seguir al maestro en medio del desierto. Hay alguien que tiene que decir: Dios, me estoy quedando sin comida, no lo voy a hacer con mis fuerzas, voy a esperar en ti. Hay alguien que ha tenido que decir: en medio del desierto tengo que ir con Él. Y me decía el Espíritu Santo: no es hacia dónde vas, es con quién vas. Yo puedo ir en medio del desierto, en medio de la incomodidad, pero mientras vaya tomado de la mano del maestro, va a haber provisión. Y los que conocen un poco mi historia, sí, se camina en el desierto, pero siempre hay provisión. Una de las cosas que se encontraron esos apóstoles en ese momento, de ver a la gente con hambre, fue un problema. ¿Cómo? En presencia de Jesús en problemas. ¿Cómo? Si yo le sirvo a Dios, ¿por qué estoy en problemas? ¿Cómo si yo me levanté en la madrugada y oré y le serví al Señor en la noche, se levanta el diablo? Los discípulos, dentro de la presencia de Jesús, en problemas. Si ellos pasaron problemas delante del maestro, nosotros lo vamos a pasar en el 2024. Hay una promesa en la Biblia, y que a nadie le gusta. Habrán días de tormenta, de soledad, de desierto, pero termina diciendo el versículo: de todas ellas nos librará el Señor. No, el problema no es que estemos en el desierto, el problema es que estemos sin Él en el desierto. Porque yo, mientras vaya con Jesús y la refrigeradora me diga está vacía, mientras la cuenta me diga que está vacía, no me interesa, porque yo sé que Jesús en el desierto, mientras esté tomado de su mano, habrá provisión. El cómo, el cómo le pertenece a Dios. He aprendido mucho de mi madre espiritual, de Yesenia, que fue y es una de las personas que Dios más ha usado en mi vida. No sé si se acordará, pero un día ella me decía: no limite a Dios orando. Dios, necesito un aumento financiero, necesito que me aumentes o que me promuevan en el trabajo. Ya estoy limitando a Dios. A usted no le interesa cómo Dios va a hacer la obra. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo hoy tengo un carro que no pagué, libre de deudas. En medio de la pandemia, Dios me da una casa que yo no pagué, libre de deudas. Gerland McDonald siempre creyó que por medio del fútbol iba a llegar la provisión. Yo nada más le digo: Dios, esta es mi necesidad, ve a ver usted cómo hace el cambalache. Esta es mi necesidad. Pero a veces nos ponemos a limitar a Dios con nuestra petición. Dios, necesito que me ayudes en la relación con mi hijo, córtele un dedo para ver si se acerca a Jesucristo. Se pone, su trabajo es pedir, pero pida bien para que pueda tener una buena respuesta. Ahí, Dios es un Dios multiforme y Él responde de formas. ¿Quién ha visto un milagro de Dios de una manera que usted decía: de este lado no me la esperaba?
Lo pedí por aquí, pero Dios me lo dio por acá. Levante su mano. ¿Quién Dios lo ha sorprendido con algún milagro así? Y continúa la historia y nos encontramos discípulos diciéndole al maestro: hay gente necesitada, ¿sabe qué? Aléjelos mejor. Discípulos viendo a gente en necesidad, diciéndole al maestro: mira, ellos están en problemas. Maestro, están con hambre. No fue culpa de nosotros de que vinieran aquí sin comida. Despáchelos. Ellos solitos se metieron en problemas. ¿Qué tipo de cristianismo es ese? Cristianos alejando a la gente necesitada. A veces se nos hace muy fácil restaurar a la persona que huele bien, cometió un error. Pero ¿qué hacemos con tanta gente que cometió el error de ir a un lugar sin alimento? En esta semana me encontré una persona en la calle pidiendo dinero, y yo en el carro, muy mal vestido, maltratado, se veía que seguramente drogas, sin zapatos, y bajo la ventana y le digo: mira, no ando efectivo, pero Cristo te quiere decir que te va a libertar. Y la respuesta de él es: ¿por qué la gente me dice que yo no creo en Dios y no sigo a Dios? Andaba hecho un desastre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que sentir la compasión que sintió el maestro, no el sentimiento que tuvieron los discípulos. Porque los discípulos dijeron: ellos están en problemas, que se vayan. Pero Jesucristo tuvo compasión. Y en este 2024, si queremos ver a esta iglesia llena, tenemos que llenarnos de algo, y es de compasión. Es que mi vecino viera lo que jode, hay que tener compasión. Es que viera a mi jefe, qué difícil, hay que tener compasión. Es que aquel se cayó 7 veces, hay que tener compasión. Es que todavía hay evangelio para aquellos que han fallado a Dios. ¿Qué hacemos con aquellos que le han fallado tanto al maestro? Hay que seguir teniendo compasión. Y podríamos hablar de que Dios quiere multiplicar nuestra vida, y que quiere multiplicar nuestra fuerza, y quiere multiplicar nuestro estado financiero, y multiplicar el amor, el respeto en nuestra casa. Pero hay algo que tenemos que también clamar compasión, y es compasión de parte del Espíritu Santo. Porque no podemos venir a la iglesia solamente a recibir una palabra como estas y llenarnos y engordarnos y no pensar también el que está necesitado. Porque Jesús hizo un milagro, pero antes de eso les enseñó compasión. Usted seguramente no está recibiendo el milagro y la multiplicación de panes y peces porque en su corazón no hay compasión. Hay un orden. Antes de que llegara la multiplicación de los panes y los peces, Isaías, ¿sabe qué? El maestro tuvo que enseñarle algo a ellos, y fue compasión. Ahí donde usted está, diga: el Espíritu Santo, lléname de compasión por el perdido. Cierre sus ojos, diga: el Espíritu Santo, dame compasión por el perdido. Dame compasión. En Juan, se los dije desde el principio, esta historia está en los 4 evangelios, pero en Juan la historia se cuenta un poco más detallada, y dice que cuando ya los discípulos le dicen al maestro: bueno, no hay nada que comer, mándelos a la McDonald's o mándelos a KFC para ver si o pidan Express, pidan Uber, porque aquí no hay alimento. Dice que Jesús les dice: bueno, vaya y busquen, a ver qué se encuentran por ahí, y yo veré cómo multiplico eso. Y cuando los discípulos empiezan a buscar, se encuentran un niño con 5 panes y 2 peces. Yo dije: qué grado de desesperación de esos discípulos. Usted se imagina quitarle la comida a un niño.
En medio del desierto, esa desesperación llega y cometemos demasiados errores. Yo no digo que sea un error haberle quitado los panes y los peces al niño, pero si yo veo a 5,000 hombres, dice la Biblia, y lo que encontraron fue un niño con comida, a ese niño yo no le quito la comida. Y agárrese. Ya la gente tenía hambre. Ese niño seguramente tenía 5 panes y 2 peces porque era lo que le estaba sobrando el alimento. No creo que él tuviera 5 panes y 2 peces y tuviera hambre y no comiera. Seguramente eso eran sobras de lo que había comido. Seguramente la mamita le dijo: vas a ir largo, tome este lunch, lleve 12 panes y 12 peces. Y claro, el niño tenía hambre. Y cuando los discípulos encontraron a alguien, encontraron un niño, pero seguramente encontraron un niño con sobras en su cesta. Y el Espíritu Santo me decía: hay gente que viene a la iglesia y los encontramos con el corazón amargado, con el corazón dolido. No pueden demostrar amor porque es el corazón que les quedó después de la herida, después de la injusticia, después de que los maltrataron. Pero con las obras que Jesús encontró en ese momento, Dios lo utilizó para hacer un milagro. Y si usted me dice: Yerland, esto es lo que a mí me quedó del corazón, estas son las fuerzas que a mí me quedaron después de que me maltrataron, después de que me acusaron, después de que le fallé al Señor, este es el corazón que me sobró. Aún con ese corazón y aún con esas fuerzas que te quedaron después de la batalla, eso es lo que va a utilizar el Señor para hacer un gran milagro. Se lo aseguro. Ese niño seguramente llegó con 12 panes y con 12 peces, pero lo que encontraron discípulos fueron sobras en manos de alguien. Y usted tal vez dice: Yerland, es que ya yo no tengo fuerzas, esto fue lo que me quedó. No me pida abrazar, no me pida dar un beso, no me pida decir que te amo, porque esto es lo que queda de mí. Hay gente que está aquí en este lugar y que está siendo ministrada porque dice: Yerland, mi corazón me lo dejaron hecho pedazos. El maltrato que recibí en mi niñez, el maltrato que me dio mi esposo, el maltrato, mis hijos me abandonaron, esto fue lo que quedó de mí. No me pida que decir que te amo. No me pida que sirva más, porque fuerzas no tengo. Pero el Espíritu Santo te dice: eso que te queda en el corazón, esas fuerzas que usted siente que se te acabaron, eso es lo que va a usar el Maestro para levantar generaciones, para sanar al enfermo, para liberar familias. Lo que encontraron esos discípulos, y seguramente cuando el Espíritu Santo llega al ministerio de ese soberano y busca corazones, encuentra sobras. Qué raro aquel hermano, ¿por qué siempre tiene la cara de amargadito? ¿Por qué ese hermano no saluda? ¿Por qué no sirve con más felicidad? ¿Por qué no se le ve el gozo en su rostro? Es lo que quedó, sobras. Pero eso es lo que el Espíritu de Dios quiere usar. Dice la Biblia que Él usará al débil para avergonzar al fuerte, y usará al necio para avergonzar ¿a quién? Al sabio.
Yerlan, es que yo no puedo servirle a Dios porque estoy débil. Es que todavía no, es que todavía no salgo de este pensamiento. Es que todavía tengo la mentalidad de inferioridad. Es que todavía me veo como chiquitico. Todavía siento que mi apellido no es grande. Es que Dios a usted no le está pidiendo nada. Él no está buscando corazones completos. Él está buscando corazones dispuestos. Es que cómo le voy a servir al Señor si yo todavía tengo amargura en mi corazón. Cómo le voy a servir a Dios si mi corazón todavía hay rencor por aquella persona. Dios no está buscando corazones completos, me decía Dios, el Espíritu de Dios ayer en la noche. Estoy buscando corazones dispuestos. ¿Usted cree que aquí está la persona más perfecta de la iglesia predicando? ¿Usted cree que usted tiene el pastor más perfecto de Heredia? Él ha tenido que venir aquí a predicar con el corazón roto. Ha tenido que venir a pararse aquí siendo avergonzado, tal vez por sus hijos. Y el corazón del pastor no siempre está completo, pero está dispuesto. No tarde el llamado que Dios te ha hecho a servir. Y te lo digo a usted, mi hermano de verde, no tarde más tu llamado. Estás incompleto, pero Dios está buscando ese corazón que sí está dispuesto. Dice que Dios tomó el pan. Lo levantó. Pero llega en un momento antes de esto y le dice a los discípulos: vean, muchachos, esta gente tiene hambre, está sedienta. Hagan una cosa, hagan mis grupos de 50 y de 100. Y yo dije: pero maestro, tienen hambre, ¿por qué se va a poner a hacer grupos ahora? Deles comida rápido, porque yo no sé usted, pero yo cuando tengo hambre, cómete un sneaker, dice el anuncio, ¿verdad? Mi esposa sabe, yo con hambre no funciono, hermana. Se me va el gozo. ¿Ah? Algunos les pasa que con hambre, yo me levanto y 15, 20 minutos después ocupo estar comiendo, porque con hambre no camino, hermano, no camino. Y dice el maestro: hagan grupos de 50 y de 100. Yo decía: si yo hubiese estado ahí, me pierdo ver el milagro, porque me hubiera levantado y me hubiera ido. Dice que está esperando uno en medio de la necesidad: Jesús, trae tu provisión. No, 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 no. Dice el maestro, antes de darle la provisión: hagan grupos de 50 y de 100. Y yo decía: Dios, ¿qué quiere significar los grupos de 50 y de 100? Orden y paciencia. Orden y paciencia, Cecilia. Dios quiere multiplicar su necesidad, pero primero tienes que ordenarte. Usted quiere tener provisión de Dios, mi hermano, no hay de otra. Dios nos manda a tener orden y paciencia. Ordene sus estados económicos. Sí, como ha dicho el pastor aquí, usted desordenado con 100 mil, Dios le da 200 mil, es el doble de desordenado. ¿Qué le sirve a Dios bendecirte económicamente ahorita si con lo que tenés te cuesta venir a la iglesia por los paseillos que aparecen por ahí? Ahora le da el doble de lo que usted necesita. ¿Cuándo lo vamos a ver en la iglesia? Ordénese. Ordénese. Dios conoce su corazoncito. Es que Dios, si usted me da más, le aseguro que voy a ir a la iglesia. Y seguro Jesús dice como: ¿este qué está hablando? Paciencia. Ay, ay, ay. La paciencia, qué duro. Y,
y muchos de los que estamos aquí, Holger, en su tiempo, Holger tiene un testimonio, no sé por qué no le ha dado la gana contarlo, pero tiene uno de los testimonios más impresionantes que yo he escuchado en esta iglesia. Yo no sé cuántos años sin trabajo. Bueno, y Dios proveyó, pero no por sus fuerzas. Él tuvo paciencia, porque él, amado Héctor, uno como papá, como esposo, cuando hay problemas o hay calamidad económica que a todos nos sucede en algún momento de la vida, del año, de lo que sea, uno entra en desesperación y uno empieza a buscar por sus propias fuerzas traer provisión a la casa. Es parte de la naturaleza divina del hombre traer provisión al hogar. Pero ¿cuántos errores hemos cometido por querer traer provisión a casa por nuestras fuerzas? Buscar un trabajo donde no era. Es que este no es el trabajo, no está trayendo. Voy a poner la renuncia, y no era el momento de poner la renuncia. Teníamos que haber esperado más. Y lo bonito de la paciencia es que nos aseguramos que cuando recibamos lo que necesitamos, va a provenir de Él. Si yo hubiera estado ahí en ese lugar, yo me hubiera perdido ver la multiplicación de los panes y los peces. Porque cuando los discípulos dijeron: ordénense y tengan paciencia, que viene su provisión, Yerlitan, tuc, y hasta luego, a la casa, hay unos vidrios. Y en el 2024 tenemos que ordenarnos. Pero cuando no está llegando lo que necesitamos, tenemos que ser pacientes. A veces tarda años. A veces tarda años la provisión. A veces es un año sin trabajo. A veces son 2 años sin trabajo, 3 años sin trabajo. Pero no es actuar por nuestras fuerzas, es tener paciencia y esperar en su provisión. Lo más lindo de esto, ya estamos terminando, dijo un pastor mentiroso, es que llega el momento donde él empieza a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Tome, peces. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 100. Panes y peces. Entonces me decía el Espíritu Santo: ¿usted por qué va a tener envidia de la gente que está recibiendo bendición? Si usted ve a alguien que está recibiendo la provisión, seguramente el que sigue es usted. Mientras usted pertenezca a uno de los grupos que el Señor ha armado, usted va a recibir provisión. No se salga de los grupos que recibirán la provisión de Jehová. Mira, Isaías llegó como un carro del año a la iglesia. Hijo de puñica, ¿cómo que Isaías? Y ese, Dios mío, si no tiene ni trabajo, no es estudiado, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. No. Cuando usted ve a un hermano recibiendo bendición aquí, quiere decir que su bendición, su provisión se está acercando. Yo no sé en cuál grupo está usted, pero yo estoy en el grupo de los que van a recibir provisión de Jehová. Yo no sé si hay alguien que lo cree. ¿Cómo se asegura usted que pertenezca a los grupos que van a recibir provisión milagrosa? Ya lo acabamos de decir: orden y paciencia. Así usted se asegura que va a pertenecer a uno de esos grupos. Seguramente grupo número 3, y estoy en el grupo número 4. Bueno, allá viene la provisión, por aquel lado está llegando la provisión. A ellos ya le dieron el pan y los peces. Aquí ya llegó, ustedes me están viendo. Aquí ya llegaron los panes, aquí llegaron los peces. Pero aquel grupo ya está celebrando, porque de camino va la provisión. Celebre aquel grupo, porque ahí va el camino. Ahí va caminando hasta que llega la provisión de Jehová. Este año tenemos que buscar ser ordenados y pacientes también. Tomó el pan, levantó sus ojos al cielo, lo bendijo, ¿y qué hizo? Lo partió. Yo he tenido que pedir, le pedí demasiado a Dios algo.
Dios, yo soy muy llorón, entonces tienen que ayudarme un poco. El Espíritu Santo me decía: ese pan es usted. La provisión que ocupa este mundo de vida es usted. Ese pan era provisión para un pueblo, y cada uno de los que estamos aquí sentados somos provisión para este país. Usted es el pan de vida para alguien, y por eso es que el Señor algunas veces te va a tomar, algunas veces te va a levantar, algunas veces te va a bendecir, César, pero van a llegar momentos que también te va a partir. Te va a partir, y son momentos que usted no se los puede quitar de encima. Dios, ¿por qué partiste esta relación? Dios, ¿por qué rompiste esta relación con aquel amigo? ¿Por qué aquel me falló? ¿Por qué las finanzas están rotas? ¿Por qué es que mi ministerio no crece? ¿Por qué están rotas? Es que tú eres provisión, y para él poder dar el pan, dice que lo primero que tuvo que hacer fue partirlo. Y aquí hay gente que va a ser usada por Dios para bendecir a miles. No a cientos, sino a miles. Pero para que eso llegue, Cristian, vas a necesitar ser partido. Vas a tener que llorar. Te van a tener que defraudar. Te van a tener que señalar. Hay cosas que se van a romper. Pero la única forma antes de ser usado como provisión es partirnos. Relaciones partidas, finanzas partidas, relación de hijos y padres partidas, ministerios partidos. Aquí hay gente que ha perdido iglesias, aquí hay gente que ha perdido oportunidades de ministerios, pero es que Dios no puede dar el pan antes de partir. Dios no puede dar el pan a las multitudes antes de partirlos. Te va a tocar llorar, te va a tocar sufrir, te va a tocar quejarte delante de la presencia de Dios, te va a tocar meterte en una celda y pedirle al Espíritu de Dios que te use, que te perdone, que vas a querer ser usado por Él. Claro, ha sido lindo ver a nuestro pastor Jasper ser levantado. Ha sido lindo ver a nuestro pastor Jasper ser bendecido. Pero usted no sabe los momentos donde ha sido partido. Y les voy a decir algo: muchas de esas veces que su pastor ha sido partido, el culpable ha sido el que está predicando. Los culpables han sido sus hijos. Pero la mayor gloria que el pastor Jasper está viviendo es ahorita. Es el momento donde Dios más lo está usando como nunca antes. A mí nadie me puede engañar ni nadie me puede mentir, porque tengo 37 años viviendo con él. Los momentos de mayor gloria de nuestro pastor es ahorita, pero le tengo que decir algo: él pasó por ser un pan partido también. ¿Por qué Dios no lo usó como lo está usando ahorita, hace 10 años, hace 20 años? Dios tuvo que pasarlo por un proceso de partirlo, de subirse aquí siendo avergonzado por sus hijos, siendo señalados. ¿Cómo ese va a estar predicando si sus hijos tal vez están perdidos? Nadie se escapa del ser partido. Dios, yo quiero ser usado por ti. Cuidado lo que pide. Cuidado lo que pide, porque puede tener respuesta. Pero me partió en la economía, partió mi relación con mis hijos, partió mi trabajo. Y es que el Señor me decía, perdón que utilice, si te parto solo en dos,
solo a dos personas te puedo entregar. Pero si parto uno, y parto dos, y parto tres áreas de tu vida, tengo más que entregar de ti a más personas. He estado estudiando mucho la historia de Pablo. Estoy fascinado. Pueden preguntarle a mi esposa. Ando como bueno. Y dice 2 Corintios. Yo no sé si usted me puede acompañar ahí para poder terminar. 2 Corintios 1. Dice 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Porque estoy siendo partido, lo dice 2 Corintios 1:4. Porque el que es consolado en medio de la tribulación tiene una unción de parte de Dios para traer y llevar consuelo a los demás. Si usted ha tenido problemas financieros, es porque Dios te va a usar en esa área. Si usted ha tenido problemas con sus hijos, si Dios ha partido alguna relación con sus hijos, es porque Dios te va a usar en esa área. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. El Espíritu de Dios está ministrando. El Espíritu de Dios está ministrando. Y lo bello del Espíritu Santo es que te hace reconocer que realmente es Él que habla por medio de un necio y de un débil. Porque cuando yo me subo aquí y yo escribo esta palabra, yo digo, es que lo que estoy escribiendo yo definitivamente no soy yo. Y quiero terminar con esto. La Biblia nos habla de que para demostrar que somos ungidos, la gente primero nos va a tener que seguir a lugares desiertos. Cuando yo veo a gente caminando hacia Talamanca con el pastor Jasper, dejando la comodidad de su hogar, sin saber dónde van a dormir, y lo siguen a un lugar desierto para servir, es porque la unción de Dios está sobre nuestro pastor definitivamente. El Señor nos dice, en este año 2024 tienen que llenarse de compasión. Antes de recibir provisión van a tener que ordenarse y ser pacientes. Él nos dice, estamos dentro de los grupos que recibirán provisión de Jehová, amén. Él nos dice, necesito y quiero, anhelo usarte. Voy a tener que quebrar algunas áreas de su vida. Pero yo leo toda la Biblia, toda la historia. Leo las cuatro historias, pero nunca dice que salieron del desierto, vieron un milagro de Dios, recibieron lo que necesitaban, pero la historia nunca dice que salieron del lugar desierto. Espíritu Santo, barájeme esto, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Y me decía el Espíritu Santo, en el 2024 vamos a pasar por días y momentos de desierto, pero la provisión mía nunca dejará de faltar. Usted en este 2024 van a haber días que usted tal vez quiera desistir de venir a la iglesia, va a querer desistir de leer la palabra, de orar, de meterse en la presencia del Señor. Pero en esos momentos de desierto usted tiene que recordar, estoy aquí, pero vendrá provisión de Jehová, vendrá multiplicación de panes y peces. ¿Cómo? Ese es el trabajo del Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Mi abuelo Clifford, que está en la presencia del Señor, le enseñó a sus 8 hijos, que aquí está la pastora Dorothy. Para el que no las conoce, es hermana de mi papá, una mujer que Dios la usa demasiadísimo. Y mi abuelo les enseñó a ellos dos cosas: a orar y a servir.
Y hoy vamos a hacer una de las cosas que Don Clifford McDonald, sí, nos enseñó a ellos, y es orar. Que nos ha enseñado nuestro pastor a orar. Y hoy vamos a guerrear por algo, porque este 2024 no va a ser igual que los años anteriores. Dice la palabra en Juan 14 y en Juan 16: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Y hoy, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a clamar por algo, y es que la provisión milagrosa del reino de los cielos llegue a nuestra vida. Dios, en esta hora, el ministerio es soberano, y mi persona, creemos que hay provisión del cielo para nosotros. Dice que tú, en el nombre de tu Hijo amado, de aquel que fue crucificado en el madero, todo lo que pidamos, tú vas a venir con provisión divina. Así que en el nombre de Jesús, todas nuestras necesidades en el 2024, Dios mío, serán, no solamente vendrás tú con abundancia, vendrás con sobreabundancia. Tú no vendrás solamente con paz, dice tu palabra, que tú vendrás con paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que Dios no sabe bendecir, Él solamente sabe dar más de lo que pedimos, dice su palabra. Así que en el nombre de Jesús, yo no puedo pelear esto por usted, mi hermano y mi hermana. Yo no puedo abrir la boca por usted. Yo voy a pelear esto por mi familia. Yo no puedo pelear su batalla. Usted va a tener que pelear su batalla. Así que abra su boca. La espada que usted tiene es su boca, es su voz. El diablo te está escuchando. El infierno te tiene que escuchar. En el nombre de Jesús, el 2024 será mi mejor año. En el 2024 recibiré provisión de Jehová. No recibiré provisión por mis fuerzas. Recibiré provisión porque vendrá del cielo. Toda necesidad será cumplida. Yo caminaré y veré la provisión de Jehová en mi casa. Veré la provisión de Jehová en mi salud. Veré la provisión de Jehová en mi ministerio. Este ministerio es soberano. En el 2024 verá provisión divina. Verá los panes y los peces multiplicarse de manera milagrosa. La gente convertida no será solamente gente que vendrá a llenarse de la palabra. Saldrán con compasión y llenaremos esta iglesia de más y más y más y más personas. Los niños serán utilizados, profetizarán, tendrán sueños. La gente adulta profetizará y también, en el nombre de Jesús, tendrán sueños. Hay una nueva generación que se levantará. El pastor Cristian y su esposa verán multiplicación divina de almas. Nuestro pastor Jasper McDonald y la pastora Ana Delia Porras verán provisión divina, verán multiplicación del cielo. Digan: en el nombre de Jesús, yo pertenezco al grupo de los que recibirán provisión de Jehová. Alguien tiene que decirlo. En el 2024 yo seré de aquellos que estarán en el grupo que recibirán provisión de Jehová. Yo no puedo pelear esto por usted. Yo no puedo abrir su boca. Yo no puedo hacer que usted pelee lo suyo. Yo peleo que en el nombre de Jesús la familia McDonald Vargas, mis hijos, mi esposa, recibirá provisión. Mi familia será parte de ese grupo. En el nombre de Jesús, que recibirá provisión divina. Veremos multiplicarse las finanzas, veremos multiplicarse nuestras fuerzas, veremos multiplicarse el amor entre nosotros, veremos multiplicarse el respeto en mi hogar. Diga: en el nombre de Jesús, viene una gracia multiplicada sobre mi vida, viene favor de Dios, viene gloria de Dios multiplicada sobre mi vida. Si usted nunca ha orado, siga esta oración. Diga: viene provisión divina, viene provisión divina, viene gracia, viene favor, viene provisión de Dios. En el nombre de Jesús, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre que es sobre todo nombre. No vengo en el nombre de Don Jasper, no vengo en el nombre de Olger, del pastor Luis Solís o el pastor Luis Alán. Venimos en el nombre de aquel que fue crucificado en el madero. Y diga: en el nombre de Jesús, la provisión de Jehová estará sobre nuestros pastores en el 2024. Bendiga a sus pastores. Diga: Dios,
la provisión divina, la multiplicación en todas las áreas de nuestros pastores Jasper y Ana, de nuestro pastor Cristian, del pastor Luis Solís, del pastor Alan, del pastor Gerardo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ellos verán la multiplicación. Ellos pertenecen al grupo que recibirán multiplicación, que recibirán provisión en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hay alguien que está a su lado y vamos a poner en práctica de una vez lo que vimos en la prédica. Hay alguien a su lado, usted tal vez no lo conoce. Con todo respeto, vamos a orar unos por los otros también. Ya oramos por nosotros, oramos por nuestro pastor, pero vamos a poner en práctica lo que vamos a ir a hacer en el 2024, es llenarnos de compasión por los demás. Acérquese a alguien, si Dios, el Espíritu Santo, le pone salirse de su silla, ir a otro lugar, acérquese a alguien. Y vamos a profetizar que en el nombre de Jesús, toda necesidad que mi hermano tenga, toda calamidad, todo espíritu de miseria, toda debilidad moral, todo espíritu que lo persiga para caer, en el nombre de Cristo Jesús, suelta este cuerpo. Hoy hay libertad en esta casa. Hoy hay libertad sobre los que pertenecen al ministerio de ese soberano. Digan el nombre de Jesús. Esta persona que está a mi lado derecho, que está a mi lado izquierdo, pertenece al grupo de los que recibirán provisión de Jehová. Esta persona en el 2024 no verá calamidad alguna en ninguna de sus áreas. La gente lo respetará. La gente verá el favor de Dios sobre ella. La gente verá la gracia de Dios sobre él. No le hará falta nada. Toda necesidad en el nombre de Jesús, sobre su familia, sobre su vida, en su alma, en su mente. Toda necesidad de amor, toda necesidad de abrazos, toda necesidad de paz, toda necesidad en el nombre de Jesús será suplida de manera milagrosa. Así como lo acabamos de escuchar, Dios multiplicó panes y peces de manera milagrosa. Digan el nombre de Jesús. Traerás fuerza sobre esta persona en medio del desierto. En medio del desierto caminará con fuerzas milagrosas. Caminará con fuerzas multiplicadas. Caminará con paz multiplicada. Dígale: Dios, dale paciencia a esta persona. Dale paciencia en momentos de dificultad. Ayuda al Espíritu Santo a tener paciencia, Dios, que cuando el desierto venga, que en su corazón pueda haber paciencia. Aunque esté joven, aunque sea niño, aunque no conozca mucho de la palabra, ministre a alguien, ministre a alguien. El Espíritu de Dios está sobre usted, ministre a alguien. Diga al Espíritu de Dios: paz, 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 paciencia, paciencia. Ayúdale a caminar en orden. Ordena sus pensamientos, Dios. Ordena su corazón, ordena su interior, Señor. Si hay algún desorden espiritual, hay libertad hoy aquí en esta casa. Hay libertad en esta casa. Dígale: Dios, libera a esta persona de todo espíritu que lo ata, de toda maldición, toda herencia de maldición. Libéralo en el nombre de Jesús. Libéralo, libérala, 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 libérala en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Libertad, 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 libertad. Corazones libres hoy de maldiciones. Corazones hoy libres de necesidad de amor. Vendrá el amor de Cristo Jesús a reposar sobre ella, a reposar sobre él. Ella no buscará amor por ningún otro lado. El amor de Cristo Jesús reposará sobre él. Ponga el corazón, la mano en su corazón y dígale: Dios, toda necesidad de amor y de paz en el 2024 lo recibiré de ti. Yo no tendré necesidad de amor, yo no tendré necesidad de paz. No necesitaré el psicólogo ni el psiquiatra. No voy a necesitar ningún medicamento. El Espíritu Santo en el 2024 multiplicará mi paz, multiplicará mi paz, multiplicará mi gozo. Vendré, me levantaré, me iré a acostar con paz.
paz con gozo. Me sentiré bien. Andaré con gozo. Mi corazón estará lleno del amor de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Libertad. Libertad, levante esas palmas. Aquel que va a traer multiplicación, celebre, celebre, celebre. Dele palmas a Dios antes de recibir la provisión. Celebre como si su provisión viniera de camino. Celebre, celebre, celebre. Como que vendrá multiplicación a su casa. Como celebramos, como celebra el ministerio de su soberano. Cuando la provisión viene de camino, como celebramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Estos son los domingos que iremos viendo y vamos a ir de gloria en gloria. Su promesa. Si este domingo el Espíritu de Dios nos habló, si la revelación de la palabra llegó, el próximo domingo veremos una gloria mayor. Yo en el nombre de Jesús declaro y profetizo, el próximo domingo esta casa verá una gloria mayor. En esta casa habrá mayores milagros, habrá mayor liberación en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. En medio de este lindo mover, vamos a ofrendar. Y nos ha enseñado nuestro pastor que a las ofrendas él le pone nombre. Y usted va a sacar la ofrenda que usted disponga, la que usted pueda dar. Aquí no andamos buscando dinero, aquí andamos buscando revelación cuando usted dé. A mí no me sirve que usted dé 1,000,000 colones sin revelación. A mí me sirve que todos me den 100 colones bajo revelación. Y usted va a decir: Señor, esta ofrenda es profética, porque en el 2024 yo estaré en el grupo de que recibirá la provisión de Jehová. Corra, 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 corra a ofrendar. Aquí están los lugares para ofrendar. Diga: yo voy a ser de los que están en el grupo que recibirán la provisión de Jehová. Si usted trae su ofrenda, póngale nombre a su ofrenda. Dígale: yo voy a ser de aquellos que están en el grupo que recibirá la provisión de Jehová. Si usted tiene un niño, sea sabia, sea sabio, póngalo a ofrendar ahí, aunque sea bebé, aunque no pueda ni siquiera agarrar. Corra al altar y diga: yo voy a ser de los que están en el grupo que recibirá honra de parte de Dios, que verá la gloria de Jehová. Venga usted con revelación, no venga con plata, venga con revelación. No venga con plata, venga con revelación al altar y diga: yo voy a pertenecer a ese grupo que recibirá la provisión de Jehová. Aleluya. Bueno, amén. Los veo como sin ganas de irse. ¿Qué pasa? No me hagan predicar. Hay que recordar que el próximo domingo hay un ungimiento familiar. No se lo pierda. El próximo domingo está el ungimiento, primero el sábado de servidores, y el ungimiento familiar el domingo. Hay gente que sabe que tiene que servirle a Dios. Qué gente que sabe que tiene que servirle a Dios. Si usted no le está sirviendo a Dios y usted tiene en su corazón servirle al Señor, ese es su día. Venga para que el pastor lo unja. Seguramente el día de mañana la esposa del pastor Luis Solís Fallon, mi prima, va a estar haciendo un test de dones. ¿Qué es el test de dones? Bueno, por Zoom, ¿verdad? Ahí pueden pedir el número de teléfono allá en el centro de información que está atrás. ¿Y qué es el test de dones? Bueno, nos hacen un test para saber
básicamente dónde podemos servir, ¿verdad? Ahí sale, por ejemplo, un test que usted no es hospedador. Le cuesta recibir gente en la casa, ¿verdad? Los quiere así como de pasaditas. Yo soy feliz recibiendo gente en mi casa. Yo soy feliz, a mí me encanta. Yerlan, ¿cómo hace con tanta gente en su casa? A mí me fascina ese montón de chumecos corriendo por todo lado. Entonces el día de mañana, si usted desea servir, se le hace el test de dones. Tiene que solicitar el número de teléfono con allá en el centro de información para que le hagan el test, y el sábado venir para ser ungido. Vamos a cerrar orando, así que póngase de pie para podernos retirar. Amado Dios, hoy no nos vamos agradecidos, hoy nos vamos celebrando de esta casa. Oh, aleluya. Este pueblo no se va agradecido, este pueblo se va celebrando, porque sabemos que viene una provisión divina de tu parte. En esta semana desatamos la provisión divina. Desatamos en esta tierra para que sea desatada en el cielo multiplicación sobre nuestro hogar. Nos vamos celebrando, nos vamos honrando el nombre que es sobre todo nombre, porque sabemos que milagros vienen de camino. Bendigo el salir de la gente que va hacia sus hogares. Bendigo cada paso que den. Bendigo cada pensamiento, cada deseo, porque en el nombre de Jesús el 2024 será nuestro mejor año, porque será un año que no será bajo nuestras fuerzas, sino será bajo la provisión de aquel que murió en la cruz del Calvario. Que alguien celebre a Jesús antes de retirarse. Gloria a Dios. Bendiciones.